En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre uso de prefijos múltiplos y submúltiplos, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, expresar en términos de prefijos con mínimo 2 y máximo 3 cifras significativas 524,1 decalitros en términos de centilitros. Vamos entonces a resolver el presente problema. Como paso número uno para la resolución de este tipo de problemas, escribimos la cantidad que nos dan tal cual está en el enunciado. Es decir, escribimos 524,1 decalitros y ese valor lo vamos a llevar a unidades de centilitros. Es decir, vamos a pasar de un múltiplo de la unidad básica del volumen, que es el litro. En el sistema internacional, a un submúltiplo de dicha unidad, es decir, de decalitros a centilitros. Como paso número 2 es entonces consultar los factores multiplicativos para poder pasar de decalitros a centilitros. Recordemos que esos factores multiplicativos relacionan los múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas para las cantidades básicas en el sistema internacional. SI. Vamos entonces a dicha tabla. Tenemos entonces esta tabla en la cual se relacionan los prefijos, los símbolos, los factores multiplicativos. Observemos que como ejemplo en esta tabla se considera el metro. Se pueden entonces emplear los prefijos para cualquier otra unidad básica de medición. Tenemos que por debajo de la unidad básica consideramos lo que son los submúltiplos de dicha unidad, pero por encima de dicha unidad básica consideramos los múltiplos. En lugar de considerar el metro, vamos entonces a considerar los litros como unidad de medición del volumen en el sistema internacional. Nos indican que debemos pasar de decalitros a centilitros. Por tanto, primero nos ubicamos en el prefijo deca, se encuentra acá, simbolizado con D mayúscula. Y encontramos entonces que para el caso de un decalitro, de acuerdo con esta tabla, este es igual a 10 a, a la 1 litro, o lo que es lo mismo igual a 10 litros, porque todo número elevado a la 1 es, es igual al mismo número. Nos dicen que pasemos a centilitros, ubiquemos entonces el prefijo centi en esta tabla, que se simboliza con c minúscula, y podemos entonces considerar que, de acuerdo con esta tabla, un centilitro es igual a 10 a la menos 2 litros o lo que es lo mismo igual a 0.01 litros. Entonces lo que vamos a hacer es pasar primero de decalitros a litros y de litros a centilitros. Continuemos entonces con los pasos para la resolución del presente problema. Tenemos entonces como factores multiplicativos un decalitro que es igual a 10 litros y un centilitro que es igual a 0.01 litros. Vamos ahora al paso número 3, que es obtener las relaciones requeridas a partir de los factores multiplicativos para pasar de unos múltiplos a otros. Tenemos entonces que del primer factor se obtienen dos relaciones: la primera, que un decalitro se relaciona con 10 litros, o también podemos decir que 10 litros se relacionan con un decalitro, y la segunda relación, que un centilitro se relaciona con 0.01 litros. O también podemos decir que 0.01 litros se relacionan con 1 centilitro. Vamos ahora al paso número 4, que es multiplicar la cantidad dada en el enunciado por las relaciones que permitan obtener las unidades que se solicitan. Tenemos entonces 524,1 decalitros. Vamos a pasar primero de decalitros a litros. Por tanto, seleccionamos la segunda relación del primer factor. Es decir, multiplicamos esa cantidad dada por 10 litros sobre un decalitro. Y ahora vamos a pasar de litros a centilitros. Por tanto, seleccionamos la primera relación del segundo factor y multiplicamos la expresión por un centilitro que se relaciona con 0.01 litros. De este modo cancelamos decalitros con decalitros, litros con litros y obtenemos entonces el siguiente valor. De 524.100 centilitros. Y como nos dicen que expresemos el resultado con mínimo 2 y máximo 3 cifras significativas, vamos a correr entonces el punto decimal cuantas veces sea necesario. Corremos entonces el punto decimal 1, 2, 3, 4... Y 5 posiciones a la izquierda, es decir, que podemos expresar este resultado como 5,24 por 10 a la 5, donde el exponente 5 indica las posiciones que se ha corrido el punto decimal en unidades de centilitros. Hemos resuelto entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de uso de prefijos múltiplos y submúltiplos.